Este miércoles 12 de noviembre, en la tradicional audiencia del Papa Francisco, durante su catequesis, habló de lo que se le pide a los obispos, presbíteros y diáconos. Recordó que San Pablo enumeraba en sus cartas que la acogida, la sobriedad, la paciencia, la afabilidad y la bondad de corazón son cualidades que hacen posible que su testimonio del Evangelio sea alegre y creíble. La actitud de un ministro no puede ser nunca autoritaria, sino misericordiosa, humilde y comprensiva. También el Papa recordó que hace 30 años se dio un tratado de paz entre Chile y Argentina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy podemos hacernos la pregunta: ¿qué se pide a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos para que su servicio sea auténtico y fecundo? San Pablo, en sus cartas pastorales, además de una fe firme y de una vida espiritual sincera, que son la base de la vida, enumera algunas cualidades humanas esenciales para estos ministerios: la acogida, la sobriedad, la paciencia, la afabilidad, la bondad de corazón, cualidades que hacen posible que su testimonio del Evangelio sea alegre y creíble. El apóstol recomienda, además, reavivar continuamente el don que han recibido con la imposición de manos, la conciencia de que todo es don, todo es gracia, los ayuda a no caer en la tentación de ponerse en el centro y de confiar solo en ellos mismos. Uno no es obispo, presbítero o diácono porque sea más inteligente o tenga más talentos que los demás, sino en virtud del poder del Espíritu Santo y para el bien del santo pueblo fiel de Dios. La actitud de un ministro no puede ser nunca autoritaria, sino misericordiosa, humilde y comprensiva.